repetir los colores y estar atentos, ¿eh? A ver, chicos, atentos. Vale, bueno, os lo explico. Os voy a dar una pequeña operación matemática y os daré la señal del tiempo. Después de eso, tenéis que pasar este triángulo, pasar el segundo, meteros a la zona de la becerra y veis que ahí están pegados los números a las tablas. Ir ahí, coger la respuesta que creáis correcta y volver a subir aquí encima de la rampa enseñando en alto el número. El que llegue primero con la respuesta correcta sumará 2 puntos. Operación matemática. Uno por uno, por uno, por uno, por uno, más 2, tiempo. Ay, ay, ay. Aquí los tenemos pasando el primer triángulo, vamos a por el segundo. Bueno, facilito, ¿no? Hasta el momento. No vale chivar, ¿eh? Venga, corriendo por ese resultado. Y no os olvidéis que viene. Ahí tenemos al río principal, te queda que lo alto. Las patas de una vaca, más 7 menos las letras de Funes. ¡Tiempo! Bueno, vamos a ver. Pasando el primer instante, vamos a por el segundo. No sé si les ha dado tiempo a pensar el resultado. Y de momento llegan los dos a la plaza. La becerra que se ha fijado en ellos ya. El equipo rojo, el primero en llegar hasta aquí a la entrada de la plaza. Pues igual se han puesto a hacer esta prueba los que van más sobrios, ¿eh? Sí, ¿no? Porque me está asombrando cómo ha acertado el equipo rojo. 2 puntos para el equipo rojo. Raíz cuadrada de 9 más 7 más 3 menos 4. ¡Tiempo! Sí, me he pasado. El equipo amarillo ya entrando en el segundo hinchable. ¡Ojo! Yo creo que estoy viendo a los compañeros para ver si le dicen el resultado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Será ese? ¿No será ese? De momento uno ha llegado hasta el centro y vamos a ver. Oye, que le han aceptado esta también. ¿También? 2 puntos, el equipo morado. Los camareros, por favor, venid aquí conmigo. Y uno más de cada equipo que venga también, aparte de los camareros. Justito, justito. Vamos, cogemos los recipientes con agua. Y arriba. De momento el equipo. Arriba no. Ah. Madre mía, qué chispeado se ha pegado. Que va sin agua, vuelve a tu baranda, llena los vasos. Pues el demorado acaba de tirar todo en la plaza. Claro que sí. Muy bien, con los vasos vacíos, venga. Venga, que llevas líquido para invitar a todo el pueblo. Ahí va llegando, a ver el de rojo, tenemos aquí atascado, ¿eh? Mira, ya pasa. Muy bien. Pues ya te digo yo que ni para un análisis. Tienes su poder. Y salir ya los dos a la vez de cada equipo. A ver el de amarillo. Coge carrerilla. El de volado con poquita agua en el segundo y sale. No, con tanto impulso no, ¿eh?
agacharse. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este se lo quiere llevar el agua para Murcia. El de amarillo se lleva la rampa, ¿eh? Lleva mucha agua, pero de la rampa. Y el de rojo, el de la rampa, ¿qué ha pasado? A ver, recuento. Equipo amarillo. Déjalo quieto. 6 puntos, equipo amarillo. Equipo naranja. 1 punto, equipo naranja. Equipo rojo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Edu. ¿Qué ha pasado? Pero seco, seco, ¿eh? Es que lo pongas como lo pongas, no llegas a ningún número, ¿eh? Así igual les podríamos dar 2 puntos, pero sería trampa, claro. Correcto. 0 puntos, equipo rojo. Y el morado... Les han pillado haciendo una pequeña trampa. Tienen 3 centímetros, pero hay que quitarles 1. 2 puntos, equipo morado. Bueno. Empezamos... Primera pregunta. ¿Cuántos metros tiene de altura la Torre Eiffel? 300. Más. 400. Menos. 350. Menos. 340. Menos. 330. Menos. 320. Menos. 310. Menos. 305. Menos. 303. Menos. 302. Menos. 301. Correcto, pásala. ¿Cuántas cartas tiene una baraja de póker? 52. ¡Correcto, pasará! ¿Cuántos minutos tiene un día? 2.400. Tus días son muy largos. ¿Menos? 3.200. Vale, si dices 2.000, te digo menos. Si dices 3.000... ¡Menos! ¡Menos! Más. 1.700. ¡Menos! ¡Equipo rojo! ¿Qué te ha pasado en la voz? Sonaba raro, ¿eh? Eran concretamente 1.440. ¿A qué velocidad se rompe la barrera del sonido en kilómetros por hora? Tú con calma, ¿eh? ¡Más! ¡Menos! Menos. 1.200. Más. 1.300. Menos. 1.250. A ti te faltan huesos. Más. 200. Más. 300. Menos. 250. Menos. 240. Menos. 230. Menos. 240. Menos. 200. Me estás dando miedo. Menos. 200. Menos. Más, perdón. Ah. ¿A qué edad murió el cantante Manolo Escobar? Sí, no, el cielo, no. Manolo Escobar murió con 1.900 años, a la edad de... Matusalén. 2.000. 2.000, ahí vas bien, claro que sí, dale más alto. ¿A qué edad murió Manolo Escobar? 47. Sí, hombre, recién hecha la mili. ¡Más! 74. ¡Más!
84. Menos. 77. Más. 77. Más. 78. Más. 79. Más. 80. Más. 81. Más. ¡Correcto, pasará! ¡Cuántos números! Sí, habla. Más. 20. Más. 30. Tú no te has leído el Quijote, ¿verdad? Más. ¡Dos! ¡Que no tomate! ¡Tomate yo creo! ¡Anoche se comé! ¡Y tan bueno me supió! ¡Estaría todo el día! ¡Estaría todo el día! ¿Cómo? Tomándote. Tomándote, y estaría todo el día, y estaría todo el día. Dímelo tú. Tomándote, tomándote. Llegan, igual no llega ninguno. ¿Con quién hablas, Edu? Para hacer que no estaba hablando. ¡Oh, Dios! Sí, para la encina. No, yo no. Ellos. Mira, quédate aquí y mira. Hay que pasarlos de pie. Adiós. Bueno. Hay que pasarlos de pie. Vamos, 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 rápido, rápido. Al agujero. ¡Ay! Bueno. Va uno, ¿eh? Va a llevar las aletas. Que oye, que si quieres seguir hablando con el juego, yo no te lo voy a prohibir, ¿eh? ¡Pasa el segundo! Por dos segundos, ¿estás aquí comprado? ¡Pasa otro más! ¡Otro más! En cuanto tengamos todos los zapatos, vamos a hacer un amarillo, ¿eh? ¡Pasa el amarillo! Oye, los del rojo, Edu, tienen la negra con los hinchables. Yo creo que ha venido para ponerse los hinchables, no por la becerra, ¿eh? ¡Nos fue! ¡Y nos queda el naranja! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Los dos pies dentro, chicos. Los dos pies dentro de la piscina para coger esos pollitos y patitos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. De momento el becerro no ha entrado dentro de la piscina. Bien, Jesús, bien. ¡Uno! ¡Tiempo! Pasamos al becerro de los corrales. Y fuerte el aplauso para nuestros pingüinos. Pingüinos. Cuando acabéis de dar las vueltas, salís hacia vuestra fila, le dais la peluca y la nariz al compañero y que salga. Los que ya hayáis hecho vuestro relevo, por favor, apartaros de las filas.
¿Preparados? ¿Listos? Y... falta algo más. ¿Qué falta? Yo creo que un... ¡ya! 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 ¡No se enteran! Vamos, chicos, la frente bien pegada en el palo. Esto lo voy a quitar de aquí porque se lo van a llevar por delante. Madre mía, qué polvareda nos van a levantar aquí en la plaza, ¿eh? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Madre mía, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y se va a chocar! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Yo para mí que debí encontrar algún Pokémon por ahí, ¿eh? ¡Sí! ¡Ahí va! Ha habido un terremoto. ¿Qué les ha pasado? Ha habido un terremoto por aquí. Pero bueno, ¿no? ¿Qué pasa esta vez? Venga, vamos, relevo. Espera, espera, espera el amarillo. Ahí va, que la lleva. La abeja maya. Venga, vamos, que esto es una carrera, ¿eh? Rapidito, rapidito, rapidito. Mira, 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 el demorado. Pero ¿qué hace el demorado? A ver, ¿qué es? ¿Un unicornio? Ahí va. Viene para el equipo naranja y en el equipo rojo. La última carrera para estos dos equipos. Chicos, quitaros de la fila, quitaros de aquí para la meta. Solo los que falten de aquí. Mira el de rojo repitiendo, ¿eh? ¿Ya habéis salido todos? Mira el de rojo repitiendo, el de amarillo queda el último relevo. 10 puntos equipo amarillo. Vamos a ver, vamos. Y es el de rojo. Haciendo el camino, haciendo el camino. Despacio, despacio, despacio. Hay que hacer hasta el gesto despacio, las muecas con la cara despacio. Despacio, despacio. A ver los artistas, ¿qué os va a llegar la hora? Despacio, despacio. ¿Veis cómo es más divertido esto? Una ola a cámara lenta. Despacio, 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 despacio. Pero la verdad es que es mucho más divertido hacerlo rápido. Ya lo siento. Terceros clasificados con 16 puntos, el equipo de color. Naranja la cuadrilla con Jorge, Pablo, Daniel, Miguel y Rafa. Segundos clasificados con 22 puntos, el equipo de color. Este micro que llevo en la mano vale más que mi vida. ¿Verdad que sí, Edu? Sí, sí, muy bien, claramente. Entre que el micro vale mucho y la mía, mi vida, poco. Antes de ir con los campeones, el premio al mejor jugador.
jugador del Grand Prix. Un jugador que nos ha cautivado con su voz. Lo ha dado en la pregunta explosiva. Pablo del equipo naranja de Juan Jugador. Nos quedan solo los campeones. Nos quedan solamente los campeones, pero nos queda también una gente que no solamente aquí en la plaza, sino que también por la tarde y todo el día hoy aquí se han estado animando las fiestas. Vamos a recibir en la plaza con un fuerte aplauso a los artistas del gremio. Vamos a hacer una foto también de los participantes, los artistas y nosotros. Oye chicos, ya que estáis aquí y tenemos que recibir a los campeones, ¿qué tal un We Are the Champions o cosas de esas? Laita, el de los artistas del gremio, es muy deportivo. Les ha dicho ahora a todos los participantes bien jugado. Pues nos vamos a ir ya.